Vamos a presentarles el GIM. El GIM es un generador de interacción de módulos. Módulos interactivos. Módulos que actúan sobre fuerzas magnéticas y gravitatorias. Este generador es algo que es capaz de generar grandes cantidades de energía eléctrica sin ningún combustible, por primera vez en la historia. El GIM está integrado por tres núcleos, al que llamamos fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3, de forma interactiva. Por esto lo llamamos generador de interacción modular por interacción de módulos, que son unos principios totalmente diferentes y desconocidos. Este generador puede tener todos los dimensionados, y desde un generador de 50 kilovatios hasta un generador de decenas de miles de megavatios. Ofrece la energía eléctrica, tanto en alterna como en continua, según queramos, y al voltaje que queramos, voltaje amperaje que queramos. Como ustedes pueden comprender, esto abre un nuevo paradigma, porque estamos hablando de un instrumento que está funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año, y que no tiene ningún consumo. O sea, solamente es el coste de su fabricación, por lo tanto la amortización y el mantenimiento, pero no necesita, repetimos, ningún combustible. Esto, como ustedes pueden comprender, puede sorprender y no contraviene, sin embargo, las leyes básicas de la termodinámica. Nosotros somos un centro de muy, muy alta tecnología, que tenemos un alto nivel de desarrollos tecnológicos de diferente tipo, y este es uno de nuestros postulados, de nuestras ofertas, uno de nuestros productos que vamos a lanzar al mercado en breve. Esto lo va a cambiar todo, y este instrumento se basa en unos principios físicos de muy alto nivel. Estamos hablando de bases electrodinámicas, de electrodinámica cuántica y de la teoría de cuerdas. Constante, vamos a ver, se basa en tres puntos: en la constante de estructura fina, en el bosón de Higgs y en la permitividad eléctrica. Sabemos que la permitividad eléctrica del vacío es 0,8854, o sea, 8, tal, por 10 elevado a tal, ¿no? Bien. Sabemos que la constante de estructura fina cuántica y estructura física es la inversa de 137, y que esta cifra viene del cálculo, o sea, alfa es la constante de estructura fina, es el cuadrado de la energía eléctrica básica dividido por la constante de Planck reducida en electronvoltios por la velocidad de la luz y por 4 pi epsilon sub 0 siendo epsilon la permitividad eléctrica. Cuando 4 pi epsilon es igual a 1, ese factor no existe, y entonces la constante es la fuerza eléctrica básica o mínima al cuadrado dividido por la constante de Planck, o sea, 300.000 veces la constante de Planck. Y esto, que a ustedes parecerá ahora difícil de ver qué tiene que ver, se lo vamos a explicar en un momento. Permítanme que dedique unos segundos a intentar hacerme comprender esto. Si nosotros decimos que la energía no se crea y no se destruye, dejemos si se destruye o no se destruye. Pero evidentemente se crea, porque si no se hubiera creado, nosotros no estaríamos aquí. Y el universo no existiría. Por lo tanto, algo hay que hace posible que aparezca energía. Lo que pasa es que hay que saber qué es la energía. Porque si solamente decimos que la energía es algo capaz de hacer un trabajo, entonces no entendemos nada. Nosotros somos los únicos que hasta ese momento sabemos realmente lo que es el bosón de Higgs, lo que es la constante de estructura fina y lo que es la permitividad eléctrica. Miren, la permitividad eléctrica,
Si ustedes se informan, verán que es 0,8854. Bien, el bosón de Higgs es del orden de 125. Pues miren, la raíz de 125, la raíz de 27 y la raíz de 98 forman un triángulo rectángulo tal que expresa la proyección de la energía del bosón de Higgs, tanto en seno como en coseno. Y si ustedes dividen esta proyección energética de bosón de Higgs en el coseno, raíz de 28 dividido por raíz de 125 es la permitividad eléctrica. Esto solo lo sabemos nosotros. La inversa de la constante, perdón, la constante que es la inversa de 137, es la inversa de 137 porque es 360 grados. No hace falta todo ese cálculo. Eso son mediciones. Los números son ciertos, pero aquí el concepto no está claro. Fíjense, realmente 137 y medio es 360 grados dividido por phi al cuadrado. O sea, 360 grados, que es el todo, el 1, dividido por phi al cuadrado, es 137. Por lo tanto, phi al cuadrado dividido por 360 es la inversa. Y la permitividad eléctrica, ya ven que es el cociente de los bosón de Higgs. Bien, ¿qué queremos decir con esto? Que conociendo esos tres factores, y ahora observen bien, se dice que la energía no se crea. Bien, entonces ahí tenemos una esfera de diámetro 1 que entiendan ustedes que la esfera de diámetro, la circunferencia, perdón, de diámetro 1 es la cuerda primigenia, siendo 1 del orden de 10 elevado a menos 35 metros, las medidas de Planck. Esta circunferencia que tiene el diámetro 1, ¿qué longitud tiene? Como la longitud es 2, o sea, diámetro, vamos a hacer más fácil, diámetro por pi, como el diámetro es 1, la longitud es pi. O sea que una circunferencia de diámetro 1, siendo 1 la unidad inicial del universo, que formaría las cavidades cuánticas, esas minúsculas esferas del orden de 10 elevado a menos 35, que forma ese volumen dentro del cual estamos. La circunferencia de diámetro 1 tiene una longitud de pi unidades. Y esta, si esta fuera una esfera, ¿qué superficie tiene? 4pi R2. Muy bien. 4 por pi por 0,5 al cuadrado. Pues claro, si tiene menos 1, elevado es 0,5. Pues la superficie también es pi. Curioso, ¿verdad? Bien, ¿y qué volumen tiene esta esfera? Esa esfera, si esto fuera una esfera. Primero una circunferencia, ¿no? Longitud, pi. La superficie esférica, pi unidades. Y la esfera es 4 tercios de pi por 0,5 al cubo, por el radio al cubo. Y esto es 0,523598 77 0,523598 77, y esto es pi partido por 6. La energía no se crea. Resulta que una energía lineal, que es la cuerda primigenia, que es la unidad de diámetro, tiene una longitud pi, y estas pi unidades son suficientes para dar una superficie esférica de pi unidades y seis esferas de diámetro 1, ergo de 1 a 6. La energía lineal, que es una línea, no tiene volumen, y lo que no tiene volumen no tiene energía. Es capaz de dar 6 unidades volumétricas, y el volumen
es energía ondulatoria estable, o sea, ondulación estable, la materia es una onda estable, compactada, y una superficie también pi. Por lo tanto, toda la línea entra, forma las 6 esferas energéticas y sale por la superficie. Aplicando esto, ahí tiene la esfera. Comprendiendo lo que es la permitividad, entendiendo lo que es realmente, esto es phi, 360 por phi al cuadrado, la constante de sutura fina, y el bosón de Higgs, y haciendo esta interacción de módulos en los tres ángulos del triángulo, se consigue este maravilloso instrumento, el GIP, que va a crear un cambio total de paradigma en el mundo, porque tanto será para vehículos, trenes, barcos, como para grandes generadores, para las grandes líneas, como generadores autónomos de todo tipo. Tenemos la satisfacción de poder presentarles el GIP, que en breve, con la ayuda de todos ustedes, será patentado, presentado en el mercado. Entiendan que esto abre un área de negocio singular, por llamarla de alguna manera, un área de negocio sin parangón, sin comparación con nada posible hasta el momento, y va a propiciar además un cambio social y financiero en todo el mundo. Esperemos que para bien, con la ayuda de todos ustedes. Entiendan que este generador estará funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año, sin ningún combustible, dando toda la energía que seamos capaces de consumir. Muchas gracias.